invitar a conocer este lugar único en Latinoamérica. Estamos en la Casa Museo de Ana Frank y hoy vas a poder vivir y conocer todos sus secretos. ¿Me acompañan? Seguimos en la Casa Museo de Ana Frank y ahora estamos con Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por recibirnos a Chicas Guapas y contar, ¿no? Porque hay mucha gente que desconoce de este lugar tan maravilloso. Bueno, gracias por interesarse por este museo. Este es el Museo Ana Frank, es el único en Latinoamérica. Y tenemos algo que probablemente sea lo más significativo del lugar, que es una recreación escenográfica de Escondite. Bueno, lo que tenemos acá es un lugar único, es una reconstrucción escenográfica de algunos sectores donde se escondió Ana Frank. De hecho, acá estamos parados en el sector que vendría a ser como el baño. Pero bueno, esto es la única en Latinoamérica, de hecho es la única en el mundo fuera de Holanda que uno puede visitar, sí, obviamente en la casa que era. Y acá en realidad nos busca acercarnos un poco más emocionalmente a cómo fue este periodo escondido de Ana, de los otros escondidos. Ella no se esconde sola, ella pasa 2 años escondida acá. Sí, uno de los lugares más emocionantes. Les digo, se les pone la piel de gallina estar en este lugar, porque estamos con el diario íntimo de Ana Frank, con el cuarto donde ella vivía, con quién compartía, cómo tenían que vivir, ¿no? Porque sé que sigilosamente tenían que ir al baño, que se tenían que turnar. Bueno, contanos vos un poquito todo. Bueno, ella empieza a compartir esta habitación primero con su hermana, después la pasa a compartir con Fritz Pfeffer, que es el octavo escondido, es un dentista. Y sí, como vos decís, ellos tenían que estar en silencio. Abajo de la fábrica trabajaba gente, así que durante el día, o sea, abajo del escondite en la fábrica, durante el día ellos estaban en silencio todo el día y además con mucho miedo, y esta Ana lo empieza a relatar todo el tiempo en su diario. Y bueno, ahora nos faltaría conocer, yo sé que la historia es mucho más larga, pero bueno, ¿cómo muere Ana Frank? ¿Cómo fueron sus últimos días? Ana termina en los campos de concentración, ella es trasladada con su hermana Margot a Bergen-Belsen. Hay testimonios que dicen que ellas estuvieron juntas hasta el final. Lamentablemente fallecen ambas de tifus alrededor de enero, que son los últimos testimonios que hay de ellas habiendo sido vistas en Bergen-Belsen. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren dar cuando alguien viene a realizar esta visita? Para nosotros es importante no solo ver la esperanza que tiene Ana y la resiliencia, sino también a los protectores y a la resistencia. La resistencia de Ana a conformarse a lo que había y el riesgo que toman los protectores en ayudarlas, en acompañarlos y en poner en riesgo su vida. Y pensamos que es importante que la gente piense en qué cosas de su vida cotidiana pueden tomar un rol de protector. Muchas gracias.